Yo soy Verónica y dentro del marco de Desbordar vamos a continuar con otro proyecto. Esta vez, en lugar de bordar en tela, vamos a hacer un trabajo en la técnica de tapicería tapestry. Tapestry significa tapiz en francés y es una técnica bastante antigua que utilizaban la técnica del tejido al crochet para hacer tapicería. Y eran tapices que iban a edificios reales en su momento. Ahora es poco frecuente que se utilice el tapestry para hacer tapices de grandes dimensiones, pero bueno, se sigue haciendo. Bueno, una cosa muy importante, para aprender la técnica del tapestry, primero hay que saber tejer el crochet. Y yo lo que voy a hacer es dividir el cursito este en dos instancias. Primero vamos a aprender el punto básico del tapestry, que es el medio punto. En realidad se puede utilizar cualquier punto básico de crochet, pero hoy vamos a aprender el medio punto. Y en la clase que viene, o cuando se pueda, lo que vamos a hacer es ir específicamente a la técnica del tapestry en sí. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hay que practicar mucho para cuando pasemos a la segunda instancia ya tengan claro qué es el medio punto, que es lo que hoy vamos a aprender. Bueno, para esto vamos a necesitar lana, la que tengan porque es para practicar, aguja de crochet, vamos a necesitar unos ganchitos que son para orientarnos, para marcar los puntos, metro, tijera y papel para anotar. Papel. ¿Y para qué es eso? Porque, ¿qué pasa? Generalmente cuando aprendemos esta técnica, si ustedes seguramente se han fijado, van a encontrar un montón de revistas que hablan del crochet. Y en todas esas revistas van a encontrar patrones con un sistema de signos específico a esta técnica. Y yo lo que les voy a enseñar es dos signos básicos, la cadena y el medio punto, para que ustedes lo puedan leer. En caso de que estén interesados, más adelante podemos continuar con las técnicas del crochet. Si no, lo pueden buscar por cualquier canal de YouTube, seguramente van a encontrar muchos tutoriales sobre el crochet. Bueno, primero, ¿cómo se ve una cadena en un patrón de revista? De esta manera. Una cadena se representa con un óvalo o con un circulito, sin ningún relleno. Yo los hice así, tipo baladitos, para que ustedes lo puedan ver. Yo en este caso dibujé 10 cadenas y acá está la representación de las 10 cadenas, que es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, ¿cómo se hace una cadena? Agarramos la lana, dejamos una colita corta, que es el comienzo del ovillo, y corroboramos de que lo que nos quede para tejer sea la lana que viene del ovillo y no nos equivoquemos y tomemos la colita corta, que suele pasar. Entonces, colita corta, la apretamos, lo sostenemos. Ustedes ven que yo estoy dejando como un pequeño espacio en la lana. ¿Para qué es eso? Para poder pasar la aguja. Paso la aguja, hago un giro completo. Y ustedes si ven, acá se ve como una torzada. Esa torzada la vamos a apretar con el dedo gordo y el índice. Lo sostenemos, ¿para qué? Para que este agujerito no se cierre. Y vos, ustedes van a corroborar de que la aguja tiene que pasar, tiene que fluir sin cerrarse ni apretarse demasiado. Eso es lo que nos va a posibilitar que pase la lana por ese agujerito cuando hagamos las cadenas. ¿Bien? Bueno, ahora, el resto de los dedos se usan para tejer también, no solamente los que tengo apretando. Los usamos para sostener, estirar, tener. Y no le tengan miedo al tejido. El tejido hay que manipularlo. Si a ustedes les cuesta sostenerlo, lo sueltan un ratito, lo vuelven a apretar, no pasa nada. Es un tejido nada más, no es una guerra contra la lana.
Entonces, tenemos ese agujerito, a ver si se ve, ahí, ahí se ve, que pasa, que fluye, perfecto. Cuando ya lo tenemos así, lo que vamos a hacer es agarrar la aguja, pasar por adentro de la lana, traer la lana con el ganchito y lo vamos a hacer pasar por el agujerito que ya mencioné. ¿Bien? Ahí. Acá tenemos nuestra primer cadena. Lo cerramos un poquito para que no quede muy suelto. Seguimos sosteniendo y repetimos la acción. Pasamos por debajo de la lana, traemos con el ganchito la lana y así hasta hacer 10 cadenas. Bueno, cuando ya tenemos las 10 cadenas, las vamos a cerrar, le hacemos un nudito y lo pegamos. Este va a ser nuestro primer ejemplo. Ahora, vamos a avanzar. Ustedes van a ver acá que dice arriba medio punto, una letra media rara, pero bueno, es medio punto. ¿Y qué hicimos acá? Hicimos 10 cadenas. Como pueden ver acá, yo hice otra cadenita al aire. Y después ustedes van a ver un montón de crucecitas. Así es la representación del medio punto en el papel. Entonces, nosotros ya tenemos este paso hecho, que está acá, las 10 cadenas. Serían las 10 cadenas de la base. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es esta cadena al aire y el medio punto. ¿Bien? Bueno. Ya tenemos las 10 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es una cadena al aire más. Una cadena más. ¿Bien? ¿Qué sería? A ver, si lo cargamos para atrás. ¿Qué sería esta cadenita? Si ustedes observan, ¿dónde ubiqué yo el primer medio punto? Tenemos que contar una cadena, dos cadenas, tres cadenas. En la tercera cadena vamos a hacer nuestro primer medio punto. Eso lo que nos va a posibilitar de que el tejido adquiera una forma y no quede que vaya aumentando o disminuyendo deliberadamente. Nosotros así lo que hacemos es controlar la forma del tejido. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Hicimos las 10 cadenas, la cadenita al aire y vamos a picar con la aguja en la cadena número 3. 1, 2, 3. Ahí vamos entonces. Tenemos en el tejido. 1, 2, 3. En esta tercer cadena yo voy a picar con la aguja. Picar se le dice cuando introduzco la aguja. ¿Eh? Entonces, en la número 3, picamos con la aguja. Posiblemente no se vea muy claro porque estoy a espaldas de ustedes, pero es lo mejor que puedo hacer. Picamos, pasa de lado a lado, ¿bien? Entonces, cuando pasamos la aguja, tomamos la lana que viene del ovillo, la traemos y la pasamos por ese agujerito. Ustedes van a verificar que les van a quedar el primer punto de la cadena al aire que hicimos y el punto que acabamos de pasar. ¿Bien? O sea que tienen dos puntos de la aguja. Muy bien. ¿Qué hacemos con eso? Ahora, lo sostenemos en la aguja, que no se pierdan. De vuelta, llevamos la aguja hacia la lana, la trabamos, pasamos el primer punto, pasamos el segundo punto, y ahí ya tenemos nuestro primer medio punto. Hacemos uno de nuevo. Pasamos por el agujerito de la cadena de al lado, traemos la lana, corroboramos de que tengamos los dos puntitos en el aire, pasamos la aguja, traemos la lana por el primer punto, por el segundo punto y ya tenemos dos medios puntos hechos. Giro
para que ustedes lo puedan ver. Y ya hicimos dos medios puntos. Voy a hacerlo una vez más y después corto para continuar. Repito, pincho la cadenita de al lado, traigo con la aguja la lana, corroboro de que me queden los dos puntitos en la aguja, vuelvo a llevar la aguja a la lana, traigo, paso por el primero, paso por el segundo. Ahí está. Tenemos entonces ya tres medios puntos. ¿Se pueden ver? Bien. Y esto sería lo que nosotros tenemos hecho acá. Hicimos 10 cadenas, una cadena al aire, un medio punto, dos medio punto, hasta el final. Como ustedes ven, por cada vuelta que nosotros hagamos, vamos a ver una cadena. Entonces, sobre cada una de esas cadenas es que nosotros vamos a montar para continuar el tejido. Bueno, acá verán que yo continué con el dibujito para que ustedes puedan observar. ¿Qué hicimos? Vamos a repasar. 10 medio punto, una cadena al aire, la primer vuelta de, 10 cadenas, 9 medio puntos. Ahora tenemos que continuar, tenemos que subir. ¿Qué hicimos? Otra cadenita al aire, repetimos la acción hasta el final. Otra cadenita al aire, repetimos la acción hasta el final. ¿Qué es muy importante en el tejido al crochet? Hay que contar, porque siempre tenemos que tener los mismos puntos con los que empezamos. Si empezamos con 10, tenemos que terminar con 10, no con 15, 12, 10, 8 o 6. Porque generalmente sucede cuando estamos aprendiendo que no podemos visualizar bien los puntos, entonces nos cuesta. Hay que visualizar. ¿Y cómo podemos hacer que el tejido lo tengamos presente? Es con ganchitos, ¿eh? En las terminaciones. Esto nos va a ayudar a tener el tejido con los puntos que corresponden. Bien, ahora vamos a hacer la última instancia para que ustedes lo puedan ver. Bueno, ahora les voy a mostrar el ejemplo de cómo hacer para ponerle los ganchitos a las vueltas. Ustedes, como verán, yo acá les muestro la vuelta terminada. Bien, de una primer vuelta de medio punto. Yo ahora tengo que hacer acá una cadenita al aire y en esa cadenita le voy a poner un ganchito. Entonces, terminé la vuelta, estoy en el último punto y sigue ahora cómo continúo. Bueno, seguramente ustedes terminan así, lo damos vuelta, lo miramos siempre de frente, hacemos una cadenita al aire y en esa cadenita al aire que les queda, que es esta, le vamos a poner un ganchito, lo que sea que tengan, un invisible, este ganchito, los que le mostré al principio, que son de colores, lo que tengan, lo que le resulte más práctico. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos el ganchito al tejido para marcarlo. Con eso nosotros ya sabemos que ahí es el último punto que nosotros tenemos que hacer y picar para que el tejido no se nos deforme. Giramos el tejido entonces y vemos que hay un montón de cadenitas ahí. Bueno, lo que tenemos que hacer es que pase la aguja de lado a lado de la cadena, no en un solo lugar, no acá y no atrás solamente, de lado a lado. Entonces, y seguimos el mecanismo el mismo, pasamos de lado a lado. Traemos la lana, mostramos, vemos que tenemos los dos puntos en la aguja, volvemos a pasar la aguja entre la lana y volvemos a traer. Y así hasta el final. Terminamos la vuelta y eso es lo primero que ustedes tienen que aprender para poder hacer la clase que viene, la técnica de tapestry.
Esto de la única forma que vaya a salir es practicando. Así que practiquen y en la próxima clase vamos a avanzar con un proyecto simple de la técnica de tapestry. Muchas gracias.